Hola, 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 compañeros y compañeras de aventuras. Bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con nuestro capitán de aventuras, Ryu. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien. Yo estoy estupendamente bien. Y hoy vamos a seguir con el Rogue Galaxy, por supuesto. Capítulo 25. Vamos a continuar a ver qué nos encontramos. Vamos a seguir adelantando la historia. A ver qué hay. A ver. ¿A dónde llegamos? Bueno, venga. Comenzamos. Raúl ha sido herido de muerte por un feroz ataque del crucero de Balcock. Y Jaster llora la pérdida del único padre que ha conocido. Más adelante, Jaster se tranquiliza jugueteando con el colgante que Raúl le entregó. De pronto, el colgante emite un mapa holográfico que señala el centro del desierto Kuch. Jaster decide viajar al temible desierto para cumplir el último deseo de Raúl. Pues ya estamos aquí un día más. Ya estamos aquí un día más con este Rogue Galaxy. Bueno, estamos ya capítulo 25 y tenemos que ir al desierto Kuch o Kuye o bueno, el desierto este que tenemos que ir. Así que vamos a ir al sitio donde tenemos que ir. Esto es zona residencial en la plaza. Vale. Ya estamos aquí. Ahora. Esto es. Ah, que creo que me he motivado y he ido donde no es. Vale, entonces es atrás. A ver, dejadme que eche un vistazo. Vale, me equivoqué. El otro día me fijé yo dónde tenía que ir y ahora estaba despistado. Vale, aquí es. Que el otro día, una vez que guardé y dejé de grabar, estuve mirando, digo, a ver dónde tengo que ir, que no me acuerdo. Y al final me volví a despistar. Bueno. En fin, el caso es que ya estamos aquí. Tenemos que ir al desierto este. Ya no me acuerdo de nada a partir de aquí. Que ya, digamos, ya casi el final del juego. A ver, un momento. Jester. ¡Jaster! Yeah. Sí. Just thinking here, Estoy but pensando y Dorgan Dorgan Goa dijo que usó la llave y no pasó nada. ¿Crees que puede ser porque no estabas cuando probó? ¿Qué? Explícate. Bueno, pues que tú ocultas algún secreto. Antes de ir al desierto, prueba de nuevo en las ruinas. Puede que funcione si lo intentas tú, ¿eh? Desert Claw. Garra. You need to head for Kuje Debéis ir Desert. al desierto Kuch. Kuje. Why? ¿Por qué? I'm afraid I've tampered Me with the temo gates que he in the rock. manipulado la puerta de las ruinas. La The llave key no you hará nada. have won't do a thing. But why? ¿Por qué? ¿Por qué Why would you querrías get in our interferir? way? If you open the path Si now, abres ahora el only camino, destruction solo habrá awaits. destrucción. No puedo I can't dejarte let ir you go to aún a Eden just Eden. yet. No puede. You've awoken the power of the Has Star despertado King, el poder del Jaster. Rey Estrella, Jaster, pero But no del not todo. entirely. The power ¿El poder of the Rey Star Estrella? King? Yes, the Sí, power el you poder que used when usaste fighting contra Seed. Seed. You held the potential to unlock Tenías that vast potencial para power liberar within en you. tu ser un inmenso poder. And that's why Y I por gave eso you te the di el Desert buscador Seeker del the desierto first cuando time te we met. conocí. So, Y from the desde el very principio beginning has you've been estado. right. Sí, I had to tenía guide que you on your guiarte way para que so that you could pudieras unleash liberar your tu true verdadero power. poder.
Por eso he recorrido toda la galaxia. Para salvar el universo de la destrucción. ¿Destrucción? Ahora mismo debes ir al lugar que te dijo Raúl. Ve allí y verás todo con claridad. Vale. ¿Y qué hago allí? Pues no sé. La verdad. Te enterarás de todo al llegar. Allí comienza nuestro viaje, el tuyo y el mío. ¿Ah? Adiós. ¡Espera! ¿Qué es todo esto? Sigo sin entender nada. Todo el mundo adora los secretos, ¿no? Si queremos averiguar la verdad, tendré que ir allí. Vamos, Jaster. Pues habrá que ir allí, tao. No queda otra, parece. Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué tratas de decirme? Desierto Cuye, el Cuye, de Desierto Cuye, sí, Desierto Cuye. Bueno, ¿por qué me habéis cambiado? Ah, no, uy. Vale, no sé por qué, pensé que me había cambiado de aliado. Vale. Dios mío, el desierto. Uy, a ver. ¿Qué podría haber en mitad de este desierto? Te guiará en tu camino. Vete, Jaster. La verdad. Te enterarás de todo al llegar. Allí comienza nuestro viaje, el tuyo y el mío. Raúl, ¿qué se supone que debo buscar en este lugar? Bueno, colega, pues cuando llegues ya lo sabrás, joder, que tantas preguntas. ¡Empieza a moverte, hombre! Bueno, segunda vez que me interrumpe el juego. A ver, ya desde aquí os digo ya que ya no me acuerdo de nada. Hace tantísimo que no juego que ya hay muchas cosas que se me han olvidado, pero bastante. Así que bueno, yo me voy a dedicar a explorar el desierto. No tengo yo ganas de que lo veáis todo. Va a ser un coñazo seguramente llegar. Y cuando lleguemos, pues continuamos, ¿vale? Voy a darle aquí un guardado. Mira, otra vez el juego interrumpiendo. Bueno, entre tanto. Conectando. Conexión total. Uy, ¿qué ha pasado? Todo está rojo. ¿Papá? ¿Papá? Mark, ¿qué ocurre? Te oigo en mi cerebro. ¿Llevas conmigo todo este tiempo? Papá no contesta. Ha pasado algo terrible, lo sé. Steve, tienes que ayudarme. Ve a mirar a la fábrica, ¿vale? ¡Deprisa, Steve! Muy bien, conectaré enseguida. ¿Qué narices? Oh, vaya. ¡No! ¡No, papá! Es una pena, Dr. Pocacho. Alguien tan respetado haciendo algo así. Sabe que duplicar memorias está totalmente prohibido. Pero ha mantenido los recuerdos de su hijo en Steve, un robot creado específicamente con este propósito. Queda usted detenido por incumplir el artículo número 3000 no sé cuánto de la ley de la Federación Galáctica. Registraremos la sala de control y confiscaremos todas las pruebas que estén relacionadas. ¡Espera, por favor! ¿No lo entiende, Dr. Pocacho?
Su hijo no vive en él. No es más que una acumulación de recuerdos, con la misma información que la memoria de su hijo antes de fallecer. Doctor, todos morimos algún día. Y las personas que más amamos no son una excepción. Es una pena, doctor Cogacho, enviar a un hombre como usted a la cárcel. Debemos asegurar las pruebas del delito. Busquemos a un robot humanoide multifunción de nombre Steve. ¡Deprisa! ¡Señor! ¡No! ¡Dejad a Steve, por favor! ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¿Qué hacemos? Papá. Escucha, Steve. Hay algo que solo tú puedes hacer. ¿Yo? Sí, tú eres el único que puede eliminarme. ¿Pero qué dices? Ya, debes destruirme. Si no, cogerán a papá. Ni hablar, no se me ocurriría. El doctor estaría totalmente acabado sin ti. No, soy humano. Soy solo recuerdos de mal. Tan solo un montón de datos. Bueno, pues no lo conseguiremos. Bórrame, Steve. No. Papá y yo debemos separarnos. Si no, nunca aprenderá a vivir solo. Por favor, ayuda a mi padre. Mark, ¿qué haces? Adiós, Steve. Mark. Oh. Ah, no, Mark. Mark. Cielos, ¿qué ha pasado? Mark. No, no puede estar pasando. Mark. Lo siento, papá. Gracias por todo lo que has hecho. ¿Lo dejamos marcharse? Ya da igual. No podemos detenerlo sin pruebas. Se acabó por hoy. Hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Mark, ¿es cierto? ¿Te has ido? Mark, con lo que querías al doctor Pocaccio. Doctor, ¿qué hace humano al humano? De repente, ya no estoy seguro. Vaya, menuda forma de empezar el capítulo. Coño. No me acordaba yo de esto. Uf. Ha dolido. No me acordaba yo de esto. Joder. También os digo, menuda ley de mierda. Es que el tipo no hizo nada malo, o sea... Vamos a ver, vale, metió la memoria de su hijo en un robot. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Su hijo era demasiado joven para morir? O sea, no sé. No ha hecho nada realmente
malo. O sea, si lo hubiese hecho con otra persona, o lo hubiese hecho en contra de la voluntad de otra persona, oye, ok, de acuerdo, pero es su hijo, o sea, al final él es el que toma la decisión, ¿no? Y el crío no, o sea, sabe exactamente, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? No se le veía mal. Ay, no, es que son los recuerdos, claro, no se va a ver. No sé, ¿sabes? O sea, no sé, yo no lo veo mal. O sea, yo creo que bueno, oye, fue la decisión de él, ¿no? Su hijo moría y él no lo aceptó. Al final, bueno, puso los recuerdos de la memoria, ¿no? De su hijo en el robot. Yo no sé, yo no lo veo mal. O sea, vamos a ver, me parece un poco absurdo, ¿no? Al final. Y es una parte triste, la verdad. No me acordaba yo de esto. Es muy triste. La historia de Dr. Pocaccio es muy jodida. Bueno, a ver si me dejan guardar. Bueno, pues ahora que he guardado, voy a ver si empiezo a explorar el desierto este. Dios mío, demasiada tormenta de arena. Nada, investigo por mi cuenta, ¿vale? Así voy más rápido, más tranquilo. Y como esto tiene como mucho efecto de arena, igual me estorba un poco. Y así me tomo yo mi tiempo. Venga. Ahí tenemos una escena. A ver. Pero si... ¿Otra vez? ¿Pero qué hacéis por el desierto vosotras? Madre mía. ¿Estás bien, Chie? Quizás deberíamos descansar. Quizás no deberíais haberos metido a este desierto. Mami, ¿papá está aquí? No sé. A ver. No lo sé. Puede que no. A ver, en el desierto. Vamos a casa, mami. A lo mejor papá ha llegado. Si no estamos, no podré darle la bienvenida. Quiero decirle bienvenido, papi. Tienes razón, Chie. Ahí es donde papi volvería. That's where daddy would come back to. He hecho una oración especial al rey Leo, al rey Libra, al rey Cáncer. He rezado a todos. Seguro que papi vuelve a casa. Dulce Chie. Vamos a casa. A la casa donde viven Chie, mamá y papi, juntos. Ajá. Hey, Aster, ¿por qué te das la vuelta en vez de, no sé, acercarte y ayudarlas o indicarles o yo qué sé? Bueno, en fin. ¿Por qué dos escenas deprimentes juntas? Juego, me quieres hoy quieres tocarme la fibra sensible, ¿eh? Juego. ¿Qué cago en la leche? Bueno, hay aquí una tiendecilla, voy a comprar y voy a seguir mi camino. Venga.
Vale. Disculpa, ¿podrías darme algo de agua? Parece que me he perdido en este desierto. ¿Y tú quién eres? ¿Le das agua? Sí. Tome. Oh, maravilloso. No olvidaré tu amabilidad. What the... ¿Eh? Vale, y para eso me... ¿Vale? ¿Dónde está el punto de guardado? Dios mío, no veo una puta mierda con este efecto de... A ver, ¿dónde está? Ahí estaba, aquí. Ay, coño, está ahí. Joder, estoy todo ciego. Vale, pues aprovecho a guardar y seguiré explorando. Joder, no me dejan de interrumpir. Déjenme ya avanzar en el jodido desierto, por favor. ¡Guau! ¿Pero qué ha pasado? Ya no veo el mapa ni veo nada. A ver. Vale, espera. ¿Qué me haces? Vale. Guada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué cojones? A ver. ¿Cómo coño tengo que hacer para continuar? Vale, nada. Pues pensé que habíamos llegado a un punto de historia, pero no, voy a tener que explorar el desierto y mirar qué pasa. Bueno, dame un ratito, a ver. A ver. Oh, duele, duele. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Una serpiente venenosa. Moriré si no me ayudas. Chupa el veneno, por favor. Muy bien, espera. ¿Qué pasa? Si chupas el veneno podrías morir. ¿Quieres hacerlo? Sí. No pasa nada, tengo super antídoto. No pasa nada, un poquito no me matará. ¡Nada! ¡Nada! Gracias. ¿Eh? Vaya, era otro fantasma. Dios mío, no me acuerdo ya de nada de esta zona. Estoy bastante perdidillo, A ver, yo voy a seguir explorando y iré buscando y poquito a poco. ¿Por qué coño me tengo que seguir encontrando con monstruos? Ah, esto de no poder ponerle nada al juego que me permita eludir los encuentros aleatorios ahora mismo, que ahora mismo es una putada. Pues intento avanzar aquí y no hay manera. Bueno, también tenéis unos poderes ahora mismo, gente. Venga, empezad a matar ya una vez. Que un coñazo ahí. Estar esperando, hombre. Ay, Dios mío, he tenido que usar las habilidades de los tres. Luego no puedo creer. Pues nada, seguiré explorando el desierto. Está claro que voy a tener que ayudar a los fantasmas estos. Eso es lo único que me ha quedado claro. Voy a tener que buscar fantasmas y ayudarles. Madre mía, rosa de pasión. Bueno, nos vamos a encontrando, que es uno de los objetos que nos falta. A ver, yo sigo buscando, ¿vale? Venga, dadme un ratito. ¡Mierda! Me acabo de encontrar un puto mímico. ¡Qué bien!
Como si me encantara a mí los mímicos. Uy, estoy súper feliz porque me he encontrado un mímico. Me cago en todo. ¡Ole! ¡Ja! Gracias a mi espadilla espejismo. Como digo, una de mis habilidades favoritas. Ya lo dije en capítulos pasados. Bueno, a ver si sigo. Madre mía, me saca de quicio. Es que lo que me está molestando mucho es el efecto de la tormenta de arena. Que está bien, ¿no? Que ese efecto parte del juego y demás, pero... A ver, ¿qué pasa aquí? Un cadáver. Vaya. Way out here. Por aquí. Poor guy. Pobre hombre. Se desmayó en el desierto. Pues sí, es una putada, ¿eh? It's a letter. Una carta. A mi querida esposa me espera. Parece que no conseguiré volver a casa. Quería entregarle este dinero antes de partir de este mundo. Pero parece... Bueno, es que me han puesto la letra ahí y con el reflejo de... No me ha dado tiempo, lo siento. Coge la bolsa de monedas. ¿Sí? Bolsa de moneda conseguida. Si supiera quién es tu esposa, se lo podría llevar. Tenemos la nota para saber quién es la esposa o alguna seña. Algo. Bolsa de oro de un viajero. Contiene una carta y mucho oro. Vale, pero yo espero que podamos encontrar a esa persona. ¡Ay! Sois muy pesados, de verdad. Casi no se puede avanzar. Me acaban de matar, qué maravilla. Bueno, familia, yo voy a guardar aquí tranquilamente y voy a seguir explorando, porque esto se está haciendo un poquito duro de explorar. A ver, he recorrido todo. He encontrado todo lo que supuestamente tenía que encontrar. A ver si ahora me dejan seguir. Hay algo que me falta por hacer y no sé qué es. Bueno, pues nada, dadme un momento a ver si lo voy averiguando. Venga. Hombre, lo hice bien entonces. Al final tuve que buscar una guía por internet. Disculpa. Soy Emilia. Estoy buscando a mi marido. Se perdió en el desierto. Se llama Ronnie. ¿Lo has visto por alguna parte? Sí. ¿En serio? ¿Y estaba bien?
Was he all right? No. Oh my goodness. Oh Dios mío. Poor Ron. Poor Ron. Solo y perdido en el desierto. Wandering on his own. In the desert. ¿Le das la bolsa de monedas? Por supuesto. ¿Esto es de él? Sí. Me dejó todo su dinero. ¿Para mí? No sé qué decir. Me has hablado de la muerte de mi marido. Y ahora sé lo que me quería. Te agradezco con toda el alma. Ya no tendré que esperar más a mi pobre Ronnie. Estaba tan cansada. So very tired. Oh, vale. Wow. Mal rollo. Vaya, qué suerte la mía. Oye, pues al final para hacer esto tuve que encontrar una guía, porque os juro que ya no me acordaba de nada. Tuve que encender el PC nuevo un momento, buscar la guía. En fin, pues nada, yo creo que esto, según la guía, ya podríamos avanzar. Así que voy a ir aquí y vamos a intentarlo. A ver. Veamos. Ah, pues mira, ahora sí ha saltado escena. Mira. ¿Dónde? Wow. ¿De dónde ha salido? No lo sé. Es... tiene que ser broma. ¿Cómo puede haber un pueblo aquí? Es un pueblo fantasma. ¡Vamos a verlo! ¡Sí! Vale. Caminando por el desierto. ¡Ostras, Pedrín! ¡Un pueblo! ¡Un pueblo con flores y árboles y todo, eh! ¡Hostia! ¡En medio del desierto! Esto es raro. Un lugar como este, en mitad del desierto. Sí, qué raro. Es que, mira qué verde es. No lo entiendo. Yo tampoco. Y muy tranquilo. Nada de tormentas de arena. Esto es raro, raro. Hacía mucho que no veía un lugar tan bonito. Y el viento es tan agradable. Algo no encaja. ¿Verdad? No sé. Algo raro pasa. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Eso crees? Pues sí. Bueno, ahora que lo dices, sí que percibo vibraciones raras. ¿Verdad? Que hay cosas raras. Venga, vamos a echar un vistazo. O Jonas de Burgo, eso. Jonas de Burgo, lo que sea. Bueno,
Pues vamos a echar un ojo. Ah, en serio, ni dentro del puñetero pueblo este me libro de enemigos. Me cago en la tuchi. A ver, muere ya. Ay, aleluya. Perfecto. Esto es un pueblo. ¿Por qué aparece un monstruo aquí en el pueblo? El pueblo no. Monstruos caca. Mira que bien. Aquí dos baúles ahí enormes. No, ese ya lo abriste, ya está, el de aquí. Anda, vaya, un trébol. Será esto. Déjame mirar aquí, hombre. ¿No puedo entrar? Pues no, no parece que pueda entrar. Vale. Pues. Ya me lo marca hacia aquí. Ah, vale. A ver, veamos. Osda. Bienvenido. Estáis en Johannesburgo. Oasis ilusorio. ¿Johannesburgo? Eres ese tipo que vive en el desierto. Ah, permíteme disculparme. Tenía que probarte para saber si eras digno de entrar a nuestra ciudad. Ah. No pensé que hubiera una ciudad por aquí. ¿Cuánto tiempo lleva? Muchos, muchos años. Y seguirá aquí por mucho tiempo más. Ok. Johannesburgo es un santuario eterno. Es increíble que haya un lugar tan exuberante en Rosa. Nunca había oído hablar de Johannesburgo. Ni tú ni nadie. Acompañadme. Debéis de estar agotados de vuestro viaje por el desierto. Vayamos a mi casa. Muy bien, señor. Señor. Ya veo. ¿Quieres completar tu poder? ¿Sabe usted algo? Pues no. Me temo que nunca he oído hablar del Rey Estrella. Vale. Y este lugar no es para entrenar. Lo siento mucho, pero no sé nada de todo esto. ¿Conoce a un tal Garra del Desierto? No. ¿Y puede contarnos algo de utilidad? Pues veamos. Oh, un segundo. ¿Esta marca de aquí? Sí, me suena mucho. ¿Qué? ¿Sí? Recuerdo que alguien de esta ciudad tenía una marca igualita. Sí, parece la misma, o muy parecida, eso creo. La misma marca. ¿Y dónde está esa persona? Es igual que vivía aquí antes. Es alguien que vivía aquí antes, pero un día desapareció de repente. Ah, bueno. Y nadie sabe qué ocurrió. Bueno, no ayuda mucho eso. ¿Dejó alguna pista? No lo sé. ¿Y cómo se llamaba? ¿Eh? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo se llamaba? Pues... no me acuerdo, la vejez. Qué raro. Parece que no me acuerdo. Y lo debe de haber dicho muchas veces. Lo debe de haber dicho 100 veces. 100 veces.
Pues bien, qué bien. I'm sorry. Lo siento, soy muy mayor, ¿no? Sí, ya. Quizás podáis preguntar a otros. Puede que alguien sepa contestaros. Pues sí, vale. Ya veo, preguntemos por ahí. Pues ya está, preguntemos. Sí. Preguntemos. No nos van a cobrar por preguntar, al menos en un principio. Al menos en principio no me van a cobrar. A ver, espera. Ahí. Lo que yo quiero ver es... Tengo un punto guardado ahí arriba. Así que voy a salir del sitio y voy a ir al punto guardado. Vamos a guardar aquí. Vale, punto de guardado. Voy a guardar. Vale, hay aquí una tienda. Vamos a ir a mirar a ver qué tiene por aquí. Señor, señor. En medio de sitio no, más raro me he metido. Bueno, mientras siga haciendo negocios, pues no importa. Maravilloso. A ver. Pergamino antiguo, me lo llevo. Trompeta de gloria. Ta, 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 ta. Cristal estelar, me lo llevo. Estrella Omega, ya podías tener unas cuantas rosas de esas que necesito. Pues nada, por lo demás, ya está. Ahí, acabo de ver un cofre antes y ahora no veo dónde está. Ah, mira, justo ahí enfrente. Uy, ¿y esto qué es? Bueno, ahora viene los puñeteros monstruos, de verdad, en serio, qué pesado que soy, joder. Perfecto, eliminado el muy pesado. ¿Es un burrito? ¿Qué es? No, no logro ver lo que es esto. Es un bicho raro del juego. Que no quería hablar contigo, joe. Ahí. What? Pues soy una cabra o algo. Bueno, pues ya está. No importa. Vamos a ir a ver. Están marcando por aquí. Es que vamos a ver. A ver, otro punto de guardado. Bueno, pues lo aprovechamos. Vamos a aprovecharlo. Ah, ya está. Has usado todos los transportadores de este planeta. Muy bien, maravilloso. Vale, vale. Voy a guardar. A ver, la estrella está aquí arriba. ¿Será esta casa donde tengo que ir? Parece que sí. ¿Este es el lugar? No parece tener nada de especial. ¿Quién es ahí? ¿Pero qué? Oye. Vaya. La misma marca. Así que eres tú. Por fin has venido hasta aquí, Jaster. Espera. ¿De qué me conoces? Lo siento, pero no puedo contártelo ahora. ¿Por qué? Desenvaina, Jaster. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por?
Si no tienes fuerza para vencerme, no estás listo para conocer la verdad. Ven, Jaster, lucha y aviva tu corazón. Jaster, busca en tu alma y desata tu auténtico poder. ¿Johanna? Muy bien. Prepárate. Vale. Here we go. Pum, 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 pum. Es una jefa, ¿eh? Es una jefa, es una jefa. Va, va, va. Va, 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 va. Que estoy solo, ¿eh? Estoy solo. Aquí hay que tener cuidadito, cuidadito. ¡No! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué paliza me acaba de meter la hija! Y a menos mal que hemos guardado. Ten en cuenta que hace mucho tiempo que no llego a ciertas partes ya del juego y ya no me acuerdo de mucho. Esta pelea en concreto no me acordaba que existía, ¿vale? Entonces, la voy a intentar una última vez. Y si no consigo ahora, pues en el siguiente capítulo lo intentamos y ya está. Voy a saltar la escena. Bueno, si me dejan. Ahora sí, no me dejan. Quiero saltarme la escena. Ya la he visto. Ahora sí. Here we go. Paz. Are you ready? What's going on? Ve como dije que la espada espejismo era una de las cosas más útiles del juego. Upa. Necesito. Puede haber estado congelación. No, ¿dónde está? Este. Ha estado ardiente. Y nos damos una de estas. Ahora volvemos a usar la habilidad Espada Espejismo, que nos da mucho potencial. Mierda. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. Vale, creo que podemos lograrlo, ¿eh? Esta vez. No me acuerdo si había que ganarle del todo o si era una cantidad X de vida la que había que quitarle. ¿Qué te para? Vaya, que la cámara no está ayudando mucho tampoco, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Vaya! ¿Y esto? Super Saiyan. Ok, perdón. Está todo fuerte. Vale. Espérate un momento. Juego desgraciado. Que lo has dejado de apuntar. Ya la acabo yo. Mucho rey estrella y mucho y mucha vaina, pero me quitan mucho de vida, ¿eh?
Menos mal que he visto la vida, amigo. Ya casi la tengo, ya casi está. Hija de perra, me ha cogido. A ver si le puedo hacer un contraataque. Te tengo. ¡Ea! Gente, ahí. Hemos ganado. Bueno, no vas a contestar las preguntas, ¿no? Digo. Jaster, has superado tu prueba. Muy bien. ¿Y ahora qué? Así que este es mi poder. Lo es. Sí, señor. Ahora te lo desvelaré todo. Vale. Sobre este pueblo, sobre mí y sobre ti. Sobre tu historia. Vale, por fin. Hace tiempo, esto era un lugar pacífico. Pero un día llegó una enfermedad letal. Intentamos todo para contenerla. Pero en poco tiempo contagió a todos los ciudadanos del pueblo. Una vez infectados, las víctimas sucumbían en cuestión de meses. Parecía claro que el pueblo estaba en peligro. Yo estaba muy preocupada por la amable gente de este lugar. Para mí, eran como mi familia. Por eso decidí hacer todo lo posible para salvarlos. Quería usar mi misterioso poder oculto. ¿Tu misterioso poder? Lo había mantenido en secreto muchos años. Si lo usaba, todos descubrirían que no era un ser humano normal. Así que no lo revelé. Decidí detener el tiempo en el pueblo. Si el tiempo se paraba, la enfermedad no podría progresar y los efectos no acabarían con nadie. La gente no moriría, claro. Y por eso este pueblo ha seguido vivo durante miles y miles de años. Para mantener mi secreto a salvo, robé recuerdos a los aldeanos. Pero, por alguna razón, no me olvidaron por completo. Johannesburgo. Tú te llamas Johanna, ¿verdad? Aún sin recuerdos precisos. Los aldeanos te siguen recordando y te quieren con todo su corazón. Han bautizado a la ciudad en tu nombre como agradecimiento. ¿Y por qué tienes esos poderes? A ver, ¿quién eres tú? Venga, empieza a largar. Soy un ser único. Descendiente del Rey Estrella. Ah. El Rey Estrella. ¿Quieres decir el de la leyenda? Eso es. La leyenda del Rey Estrella no es un cuento. Hace tiempo, el Rey Estrella gobernó la galaxia con su increíble poder. Durante toda su vida, reinó la paz. Yo descendo directamente del Rey Estrella. Y su sangre también corre por tus venas, Jaster. ¿Eh?
Eres mi hijo. Mamá. Mi único hijo. Has heredado mi linaje y todo lo que conlleva. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero estás loco o qué? Eres mi... Sí, lo es, te lo acaba de decir. Escucha, Jaster. Se te ha otorgado un gran don y con él una gran responsabilidad. Usa tu poder para dar esperanza a todos. Sé que podrás devolver la paz a este universo. Ahora debo dejarte. Ha llegado el momento de que vuelva a mi lugar. Me alegro mucho de haberte visto. Adiós. Espera, espera. Si tú eres mi madre, ¿quién es mi padre? Si eres mi madre, tengo muchas cosas que preguntarte. Por ejemplo, ¿quién es mi padre? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oiga! Pues nada, oye, que se ha alargado la tía y no me ha dicho nada. Espera, ¿qué ha desaparecido la ciudad también? Oye, te has llevado la ciudad. ¡No! ¿Qué? ¿No estábamos en el pueblo ahora mismo? Se ha ido. ¿Estábamos soñando? No soñabais. ¡Tú! ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Has despertado el poder del Rey Estrella, del Todo. Mi labor ha acabado. Espera. Tú sabes algo. Dímelo, por favor. Bien. Vale. Creo que es el momento. Sí, va siendo hora. A ver. Escúchame bien, Jaster. Hace 18 años me perdí en el desierto. Por más que caminaba, no veía más que arena. Anduve durante días sin agua ni comida. Al final, mi cuerpo se rindió y caí sobre la arena. Creía que era el fin, estaba acabado. Entonces se me apareció ella. Era como un auténtico ángel. Me llevó hasta el pueblo y curó mi debilitado cuerpo. Era una mujer misteriosa y muy bella. Pronto caí preso del amor. Pasé varios meses en ese apacible pueblo, incluso ya recuperado. El tiempo que pasé con ella fue como un sueño. Al poco empezó a gestar la semilla de nuestro hijo. Yo estaba exultante, pero ella parecía dudar. Le pregunté por qué y me contó su historia. El terrible secreto del pueblo. Que se había detenido el tiempo. Sí. Aparcado en el paso de los años, el pueblo nunca había interactuado con el exterior. Quería abandonar el pueblo por el bien de nuestro bebé no nato. Quería enseñarle la inmensidad de la galaxia. Así decidimos salir del pueblo. Finalmente nació el bebé. Era nuestro mayor tesoro.
Entonces supimos lo que era de verdad ser felices. Pero no nos duró demasiado. Poco después del parto, cayó enferma y falleció. Había contraído la misma enfermedad letal que todo su pueblo. Había continuado viviendo solo porque el tiempo no transcurría. Era una mujer fuerte. Seguro que ya lo sabía cuando decidimos marcharnos. Decidió sacar al niño adelante a costa de su vida. Vale. El niño lleva su misma marca en la cara. Tú eres ese niño, Jester. No, no puede ser. Not possible. But wait. Pero espera, entonces eres mi... sí. Luke, yo soy tu padre. Ah, no, perdón. Ya, Jester, yo soy tu padre. Sí, soy Misel, tu padre. Soy tu padre. Papá. Papá. Maravilloso. Siento habértelo ocultado, hijo mío. Podía habérmelo dicho antes, sí que es verdad. No tenía elección. Bueno. Era para guiarte por el buen camino. En su hecho de muerte, tu madre dijo: este niño traerá la paz a ti y a todo el universo. En ese momento no sabía de qué hablaba. Según pasaron los años, me di cuenta de que no eras un chico normal. Tenías poderes muy potentes. Y entonces me di cuenta de la gran responsabilidad que tu madre me confió. Te dejé con mi amigo y emprendí un viaje. Sabía que Raúl te convertiría en un buen chico. Viajé por la galaxia como garra del desierto. Seguí la senda del Rey Estrella y fui atrás tras los secretos de sus poderes ocultos en el pasado. Todo para invocar los grandes poderes que albergabas. El Rey Estrella gobernó tras sofocar una larga guerra interplanetaria. Ahora la galaxia vuelve a necesitar al Rey Estrella. Jester, sé que sabrás utilizar tus poderes con justicia. Eres el único que puede acabar con este conflicto. Entiendo.
Entendido. No sé si soy digno de tal poder. Pero lo intentaré, papá. Lo intentaré. Jester. Te he contado todo lo que sé. No sé lo que te aguarda en Edén. A partir de ahora, tendrás que decidir solo. Mi viaje como garra del desierto acaba. Espero compartir mis historias contigo algún día, hijo mío. He abierto la cerradura de las ruinas. Usa tu llave para abrir el camino. No te desvíes, Jester. Pues hemos descubierto muchísimas cosas en este capítulo, papá. Y ya se lo ha tomado todo bastante bien. Bueno. Bueno, pues ya está. Ya hemos descubierto cosillas que nos faltaban. Ya sabemos los misterios, todos los misterios. Sabemos los misterios. ¿Por qué me han cambiado a Cegran ahora de repente? Sin mi permiso, además. Yo no quería hacer gran aquí, A ver, ¿qué es eso? De que me cambien a personaje sin preguntarme tan siquiera. Vale, voy a guardar, chicos. Bueno, ha sido un capítulo muy interesante. Ha costado aquí esto, lo del desierto me ha liado un poco. He tenido que buscar la guía y todo. Pero bueno, ha sido un capítulo bastante intenso, bastante guapo, con muchos misterios ya por fin resueltos. Así que ahora habría que ir a las ruinas de Rosa otra vez y abrir el portal a Edén, ¿no? Eso es lo que parece que hay que hacer. Entonces, no lo vamos a hacer ahora porque esto sería un capítulo extra largo. Seguramente ya va a quedar largo de por sí. Bueno, el caso es que terminamos por hoy y el próximo capítulo pues continuamos y vemos qué más sucede en esta historia. La verdad que guay, hasta ahora guay. Es una historia muy buena, como digo, es un juego muy bueno, pero que tiene demasiada cosa para alargarlo de manera bastante artificial. Tiene demasiado de cómo entrenar, de cómo preparar las armas, de cómo... con las habilidades. Es demasiado, demasiadas cosas. Luego el tema de los monstruos y demás. Es mucha cosa, se hace un poquito pesado en este aspecto. Pero la historia en sí es una puta locura, es una puta maravilla, está muy buena. En fin, que ya está por hoy. Venga, nos vemos en la siguiente oportunidad. Venga, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Chao, 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 chao.